Ejército y Fiscalía aplican extinción de dominio a predios en Córdoba. Tropas del Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron importantes resultados operacionales en el departamento de Córdoba, con la extinción de dominio de dos predios, los cuales pertenecerían presuntamente a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. La operación militar se registró en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, hasta donde llegaron tropas de la 11ª Brigada con personal de la Fiscalía General de la Nación para aplicar las medidas cautelares, secuestro, embargo y suspensión del poder a los lotes valorados en más de 50 millones de pesos. Las propiedades se encontraban a nombre de diferentes personas de la región y después de un arduo trabajo de investigación se logró establecer que hacían parte del patrimonio de este sujeto. Al parecer serían producto del narcotráfico, la extorsión y secuestro. Los predios fueron dejados a disposición de las autoridades competentes con el objetivo de ponerlos a fines de reparación a víctimas de estos grupos al margen de la ley. El Ejército Nacional seguirá adelantando operaciones y unificando esfuerzos para neutralizar los factores de inestabilidad y ser garantes de la protección y defensa de los habitantes de la región.